Equinox es una empresa ecuatoriana dedicada a la fabricación de piezas de acero al carbono, aceros especiales, hierro y aluminio, a través de la ingeniería de fundición, reciclando los materiales ferrosos y no ferrosos disponibles en el mercado local, aplicando mano de obra especializada y cumpliendo con estándares de calidad y de protección ambiental. Nos llamamos Fundir Reciclar. Empezamos nuestras operaciones en el año 2001 con la fabricación de tapas y rejillas de alcantarillado en hierro gris. A partir del año 2007-2008 que estamos, hemos incursionado en la fabricación de piezas especiales en aleaciones especiales. Estamos nosotros en una empresa que está trabajando con tecnología bastante avanzada. Para iniciar los procesos de fundición, se selecciona y compra la chatarra en diferentes puntos del país. Se la traslada con cuidados ambientales y se funden en un horno de inducción que cuenta con dos cubas, de 500 y 1000 kilogramos, que trabaja con un voltaje de 1250 voltios y una frecuencia de 1000 Hz. El hierro funde a una temperatura de 1450 grados. La cayana o cuchara de colar requiere de al menos dos personas para el transporte hasta los moldes. Tiene un recubrimiento de cerámica con cemento refractario. Este trabajador detiene con una paleta el paso de la escoria flotante. Para el trabajo en fundiciones, debe ser obligatorio el uso de accesorios de seguridad, por el peligro que éstas representan. En forma optativa, los clientes proporcionan el diseño y las especificaciones técnicas generales a partir de las cuales se desarrolla la ingeniería básica y de detalle respectiva. Se definen modelos, moldes, proceso de producción, terminados y control de calidad. La particularidad de nuestro tipo de moldeo es único a nivel de los países del Pacto Andino, único en el Ecuador. Es un proceso que se llama de cáscara de resina. Las resinas son de dos tipos, nosotros utilizamos la resina furánica. Estos son procesos donde la arena más la resina y el catalizador polimerizan en un tiempo determinado y le permiten a usted
las formas de moldes de diferente tamaño y peso. Es necesario aplicar grafito en la superficie interior del molde o caja que recibirá la arena para evitar que el molde de arena se adhiera a la superficie interna. La compactación se hace en varias etapas según la profundidad del molde. Se realiza con un pisón delgado o varilla para que la compactación sea homogénea. Luego se retira el molde compactado y se lo deja secar al ambiente. El endurecimiento es relativo en cuanto al tiempo que tomará, de acuerdo al volumen de la pieza. Siempre que sea posible, se debe limpiar la superficie interna del molde para evitar la presencia de basuras. Normalmente, los moldes se hacen con varias partes y se las junta con resina. Hay en muy pocos lugares del mundo esta arena. Aparte de eso, nos dan con humedad relativa cero o baja, ¿sí? Y básicamente tamizada, no tiene, por decirle, residuos arcillosos que son perjudiciales para nuestro proceso de moldeo, ¿sí? Y uniformidad en el tamizado. Nosotros nos estamos centrando justamente a la producción de aceros inoxidables. Pocas empresas en la comunidad andina de naciones lo hacen. Nosotros estamos justamente tratando de procesar los aceros inoxidables para hacer barras y posterior, para su posterior laminación en ejes. Equinox cuenta además con un horno a gas LPG para fusión de aleaciones de aluminio con una capacidad de 100 kilogramos por hora, un mezclador para moldeo con resina furánica, un sistema de recuperación de arenas con transportador neumático y laboratorios para pruebas. Fundirecicar al momento se encuentra trabajando en el diseño del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001-2000. Al momento estamos diseñando los procesos y los procedimientos e instructivos de tal manera de que en 2 meses más podamos pasar las auditorías internas de calidad y obtener el certificado. El fin que perseguimos no solamente es la certificación, sino mantenernos en el tiempo. Lo más difícil para una empresa es mantenerse en el tiempo. Para ser productores también o fundidores también se tiene que cumplir con ciertas regulaciones. En este caso, el municipio de Quito tiene una regulación, la regulación 213, en la cual están enmarcadas una serie de requisitos que debe cumplir la empresa para obtener el certificado de operatividad. Sin ese certificado no se puede operar en la empresa. La empresa nuestra ha ido cumpliendo porque también ha solicitado el trabajo de los gestores ambientales, en este caso de lo que es lo que manejan la escoria. Hay registros que se lo va actualizando en el tiempo y obviamente pues son evidencias para cuando se vienen con los auditores de medio ambiente, nos vienen a chequear en la empresa.